En Arauco específicamente, en la comuna de Arauco, hay sitios históricos relevantes. Primero que hay que seguirlos investigando, hay que seguirlos conociendo. Hay que ser capaz, yo creo, en estas investigaciones también de sacar sus propias conclusiones. Tenemos Quiapo, que es el primer y el único fuerte mapuche que se conoce en la zona. Me refiero a la zona específica de lo que hoy día es el territorio de la comuna de Arauco. Después tenemos Yani, que sin lugar a duda, para mí, en lo personal, es el territorio deseado. ¿No? Hay que sentir, hay que tener la epidermis de este cuento para sentirlo en la forma que uno lo siente. Pero ahí, en lo que hoy día la cartografía oficial de Chile denomina como Punta Calmero, se produjo el primer encuentro, ¿no?, entre un español y los mapuches que estaban asentados en esa zona. Y la historia habla que fue por allá, por el lado de 1540, 1541, ¿no es cierto? Francisco de Camargo habría estado aquí, habría ido de paso hacia el norte, y ahí los mapuches existentes en la época entraron en contacto con él y estuvo un periodo, no dicen cuánto, sería relativamente corto o no, pero al tomar el rumbo del mar, este hombre, los mapuches le obsequian un chilihueque. Era el carnero o el cordero que los mapuches tenían en esta zona. Yo creo que el amor que uno siente por este suelo, yo creo que cuando uno llega acá, va adquiriendo una deuda de gratitud con Arauco. Arauco, cuando yo recién llegué, entregaba, yo creo que la tranquilidad y la paz que está muy lejos de otros pueblos. Y también entrega ese rico sabor histórico que hay que saberlo saborear, que hay que saberlo palpar.